Hola, buenos días. Mi nombre es Livia Torres. En esta oportunidad, esta actividad va dirigida a los estudiantes del décimo semestre en la asignatura de Ginecología y Obstetricia 2. Hoy vamos a hablar de infecciones y embarazo, específicamente de paludismo, ruptura prematura de membrana y chorioamnionitis e infección intracniótica. Las recomendaciones para esta modalidad, llamémoslo a distancia o virtual, de esta actividad son las siguientes. Al comenzar a familiarizarse con el tema, es recomendable que tengan papel, lápices, que tengan agua, té, café, que se sienten cómodos, que lean determinadamente los objetivos que hay que lograr al revisar el tema, que anoten los puntos que consideren que deben conocer al finalizar el tema y hacerse preguntas con respecto al tema. Entonces, en este momento voy a hacer una primera revisión rápida, poco profunda, del tema, que consistiría en ver la explicación de una manera poco detallada y profunda, para luego hacer una segunda revisión donde ya tenga ubicado material que le pueda ayudar para ampliar la revisión que se va a hacer. O también pueden hacer de una vez una revisión profunda del tema, pueden pausar el video, pueden tomar apuntes y pueden revisar otras bibliografías a la par de ir viendo la discusión que vamos a tener hoy. Siempre recordar que si el método que usted decide emplear es eficiente, pues logrará al finalizar poder responder las preguntas, los puntos y los objetivos que se planteó antes de iniciar el tema. Entonces, en esta oportunidad vamos a hablar de paludismo y embarazo. Los objetivos: recordar el ciclo del plasmodium, conocer los factores de riesgo que tiene una paciente para desarrollar paludismo, identificar signos y síntomas que ayuden en el diagnóstico del paludismo, establecer complicaciones materno-fetales ocasionadas por el paludismo y conocer el tratamiento que se emplea para el tratamiento del mismo. Entonces, la actividad en cuanto a paludismo y embarazo, que es la primera que vamos a desarrollar hoy, está dividida en el ciclo vital del plasmodium, factores de riesgo, diagnóstico, complicaciones materno-fetales y tratamiento. Ok, recordando que el ciclo vital comienza para el ser humano cuando en el mosquito está su fase infectante, la fase infectante del plasmodio, que son los esporozoítos. Una vez que este mosquito pica al humano, ingresan los esporozoítos y ellos tienen una afinidad hacia las células hepáticas. Van y hacen una afectación hepática donde pasan aproximadamente entre 48 a 72 horas para luego eclosionar y llegar al torrente sanguíneo en forma de merozoítos, que son los que tienen afinidad por los glóbulos rojos. Recordar que en este momento de ir hasta la sangre e introducirse en el glóbulo rojo, pues es donde puede ocurrir la afectación principalmente o en una primera etapa a nivel de la placenta. Recordemos que la barrera hematoplacentaria impide que microorganismos afecten el feto, pero en el caso del eritrocito infectado sí puede alterar, o sea, sí puede pasar esta barrera hematoplacentaria y producir alteraciones en el feto. Dentro de los factores de riesgo, bueno, recordemos que el estado Bolívar es un sector endémico, toda Venezuela, pero en especial el estado donde nosotros nos encontramos, que la población rural que se encuentra alejada de las grandes estructuras que construye el ser humano son más vulnerables y que en nuestro estado nosotros tenemos un factor bien importante que es la minería, sobre todo cuando se trabaja en condiciones adversas, como lo es y como se hace aquí en el estado. Para el diagnóstico del paludismo, siempre recordar que debemos hacer el diagnóstico en primer lugar desde el punto de vista clínico y que solo usamos los paraclínicos para corroborar un diagnóstico. Entonces, desde el punto de vista clínico, la paciente puede presentar fiebre, escalofrío,
dolores musculares, vómitos, diarrea, puede tener hepatoesplenomegalia y un color o tinte ictérico que es ocasionado por la misma enfermedad. Dentro de los paraclínicos que nos ayudan a corroborar ese diagnóstico están la gota gruesa. La gota gruesa es el examen ideal para hacer el diagnóstico del paludismo. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces, como estamos en zona endémica, si no contamos con la gota gruesa, pues con la clínica que presente la paciente y, por ejemplo, una hematología que curse con trombocitopenia, nosotros pudiésemos sospechar el diagnóstico. Pero recuerden que el diagnóstico realmente se corrobora es a través de la gota gruesa. ¿El paludismo puede afectar el binomio materno-fetal? Definitivamente sí. Ya vimos que el glóbulo rojo infectado se deposita en el espacio intervelloso, que son espacios que están a nivel de la placenta, y una vez que están allí, dificultan el intercambio de nutrientes hacia el feto. Cuando los eritrocitos infectados están allí, el parásito tiende a liberar una sustancia llamada hemosoína, allí en el espacio intervelloso. Y en ese espacio intervelloso, generalmente, ya él está en su fase de trofozoito o esquizonte. Entonces, desde este punto de vista, el grado de afectación placentaria puede ser nula, es decir, no haber, puede estar la madre infectada, pero la placenta no tener ninguna afectación, y en ese caso no se consigue ni parásito ni hemosoína en la placenta. Pero cuando hay una afectación que es aguda, solo vamos a conseguir el parásito en su forma de trofozoito o esquizonte. Cuando es una forma crónica, conseguimos tanto el parásito como el pigmento que produce, que es la hemosoína. Y cuando es una afectación pasada que quizás estuvo desde el principio del embarazo, lo que se consigue en el espacio intervelloso, la placenta, es la hemosoína. Ahora bien, estos diferentes grados de afectación placentaria están directamente relacionados con la afectación fetal. Hay algunas complicaciones materno-fetales que puede producir el paludismo en el embarazo, como el parto prematuro, el desarrollo de preeclampsia, sobre todo cuando esta infección ha llegado a la madre en una etapa muy temprana del embarazo. Recuérdense que el eritrocito es un eritrocito deformado que puede alterar la placentación normal. Hay un aumento de la morbilidad perinatal, puede haber mortalidad materna. La hemorragia posparto es más frecuente en pacientes que sufren de infección por paludismo y por esto que puede haber un paludismo connatal, pues que ha sido adquirido durante el embarazo. Ahora bien, desde el punto de vista fetal o neonatal como tal, cuando la infección es crónica, es decir, se inicia en edades tempranas el embarazo, suele relacionarse con bajo peso al nacer y con altas tasas de anemia fetal. Pero cuando la infección es aguda, puede o suele relacionarse más frecuentemente con partos pretérmino. De allí la importancia de conocer o hacer el diagnóstico y poder identificar las pacientes que tienen factor de riesgo para desarrollar paludismo y poderse complicar en el embarazo. Ahora bien, una vez que nosotros detectamos que la paciente tiene una infección por paludismo, ¿cómo podemos tratarla? Bueno, siempre recordar las medidas generales, como al tratar de aislar a la paciente con el rodearla del mosquitero, ¿okay? Recomendarle a las personas que viven con ella que se apliquen repelente, o al contrario, si hay alguien en la familia que está infectada con paludismo, pues entonces tratar de que la paciente embarazada no se infecte, porque sí hay complicaciones tanto maternas como fetales en el embarazo. Entonces, cuando nosotros diagnosticamos que la gota gruesa dio positiva, Plasmodium vivax, o vale, o malaria, generalmente nosotros lo vamos a tener en nuestro país como vivax, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento en esas pacientes con Plasmodium vivax no complicado es la cloroquina. Y la cloroquina se debe dar a razón de 10 miligramos por kilogramo de peso el primer y segundo día, y luego disminuimos a la mitad el tercer día 5 miligramos por kilogramo de peso. Luego de esto que nosotros denominamos dosis de ataque, debemos darle un mantenimiento con cloroquina a la paciente, que van a ser
5 miligramos por kilo de peso semanal hasta que cumpla 6 semanas posterior al parto. Es decir, si la paciente tiene 20 semanas de embarazo, 5 meses, y le damos el tratamiento de ataque, que serían 10 miligramos por primer día, 10 miligramos por kilo el segundo día y 5 miligramos por kilo el tercer día. Y después de allí, la paciente va a quedar en tratamiento una vez por semana con 5 miligramos por kilogramo día. Tiene el parto y 6 semanas posterior al parto todavía sigue con el tratamiento. Incluso el recién nacido va a ser evaluado por pediatría para indicar el tratamiento al recién nacido. Una vez ocurridas estas 6 semanas, la paciente va nuevamente a control, se le toma el índice parasitario y se le concluye el tratamiento con primaquina. Pero en el embarazo no se utiliza solamente, se utiliza cloroquina. Ahora bien, si hacemos el diagnóstico que la paciente tiene una infección, la gota gruesa positiva a Plasmodium falciparum y la embarazada no está complicada, ¿okay? Se inicia el tratamiento con dos medicamentos, quinina y clindamicina. Entonces, la quinina y la clindamicina se dan igual en una dosis de 10 miligramos por kilogramo de peso durante 7 días. De los dos medicamentos, tanto de quinina como de clindamicina, solo que la quinina la vamos a administrar cada 8 horas y la clindamicina cada 12 horas. Pero el tratamiento para Plasmodium, para infección por Plasmodium falciparum en las pacientes embarazadas no complicada, se da durante 7 días con quinina y clindamicina, 10 miligramos por kilogramo, solo que la quinina la damos cada 8 horas y la clindamicina cada 12 horas. Si no contamos con o sea, ese esquema anterior tiene que darse los dos medicamentos combinados, tanto la quinina como la clindamicina. Si no contamos con clindamicina, no se recomienda dar solo quinina porque el tratamiento ya no es efectivo. Tenemos que ir a la segunda línea de elección para tratar a estas pacientes que tienen paludismo falciparum no complicado. Entonces, daríamos un medicamento que contiene Actemete y lumefantrina. Se da durante 3 días, ya no 7, sino durante 3 días. Y depende del peso de la paciente, pues como nosotros estamos hablando de pacientes que ya son adultas, que están embarazadas, por lo general oscila entre los 50, cuando muy poquito, 45 kilos en adelante. Entonces, entramos en el rango ya de aquí donde dice dar el medicamento mayores de 35 kilos, que son 4 tabletas. Que vamos a dar durante los 3 días. ¿Ok? Ahora, cuando independientemente de la especie parasitaria, bien sea vivax, bien sea falciparum, y de la edad gestacional, si la malaria es grave, está complicada, el tratamiento que hay que colocar es el artesunato inyectable. Entonces, el artesunato inyectable se coloca dependiendo del peso de la paciente. Vamos a ubicarnos en el renglón de entre 39 a 62 kilogramos, que es más o menos lo que pesan la mayoría de nuestras pacientes, puede estar un poquito menos, un poquito más. Se daría por vía intravenosa 150 miligramos del artesunato. ¿Okay? También se puede dar por vía intramuscular, pero como son pacientes que están complicadas y las tenemos intrahospitalarias, hospitalizadas, quise decir. Pues el medicamento se lo administramos vía endovenosa y va a depender del peso de la paciente, pero más o menos va a oscilar en nuestras pacientes embarazadas entre 110 y 160 miligramos, más o menos. Ok, esta es la revisión a grandes rasgos de lo que es el diagnóstico, recordar el ciclo vital, el diagnóstico. Los signos y síntomas que puede presentar una paciente embarazada con paludismo, las complicaciones, que es muy importante porque a veces nos olvidamos que la paciente está embarazada y que el feto puede presentar complicaciones por esa infección, y cómo la vamos a diagnosticar y a tratar. Para hacer una revisión más amplia del tema, yo los invito a acceder a el Programa Nacional para la Eliminación de la Malaria del año 2017 está en internet y lo pueden revisar en forma gratuita.
o también a través de nuestro espacio NEDA en GIO, en el boletín NEDA número 7, donde el doctor Cabrera hace una investigación y un diserta sobre la malaria gestacional. Este es el enlace para entrar para acceder al boletín NEDA número 7 y ustedes puedan hacer una revisión más amplia del tema. Recuerden, fíjense un horario, hagan una revisión o superficial primero y luego un poco más profunda. Y antes de hacer la revisión, siempre se sugiere plantearse objetivos, plantearse preguntas o plantearse escribir los ítems que ustedes crean que deben conocer al finalizar la revisión para que tengan un uso más eficiente de su tiempo y que el aprendizaje sea significativo. Esta es la primera parte. La segunda parte, para hablar de RPM, infección intraamniótica y corioamnionitis, la haré en un próximo video. Muchísimas gracias y que pasen buen día.